Gracias, Luis, por este contacto que hacemos en vivo desde el Palacio de Miraflores. Vamos a escuchar palabras de Elías Aguamilano, vicepresidente para el área política. Recordemos que durante la tarde de hoy se ha desarrollado una reunión de trabajo acá con el presidente Nicolás Maduro. Escuchamos. Buenas tardes a todo el pueblo venezolano. Efectivamente, acabamos de terminar la reunión de la vicepresidencia política, que comprende al Ministerio del Interior, al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, al Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia, con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, acompañado del vicepresidente ejecutivo Jorge Arias. Allí tocamos temas, en primer lugar, referentes a la situación política nacional. Y pudimos valorar positivamente, en base al informe tanto del ministro de Defensa como del ministro del Interior, la estabilidad política y social de Venezuela. El pueblo venezolano ha ido superando con mucha madurez, con mucha conciencia, cada una de las dificultades y desafíos que hemos tenido que vivir en los últimos meses, especialmente la desaparición física de nuestro comandante presidente Hugo Chávez y las consecuencias y variables que posterior al fallecimiento del comandante presidente Hugo Chávez se han venido presentando en el área económica, en el área social. Todo eso el pueblo venezolano lo ha asumido con mucha entereza, con mucha fortaleza, con mucha madurez, con mucha vocación por la paz de nuestro país. Y eso queremos reconocerlo y valorarlo frente a los intentos de los grupos desestabilizadores de siempre, frente a quienes intentaron el 15, 16 de abril llevar a Venezuela a una situación de confrontación civil. Se opuso la conciencia y la madurez de un pueblo que ha venido recuperando la plena estabilidad política y social de Venezuela, con un alto impacto positivo en el desarrollo del gobierno de calle que ha impulsado el presidente de la República, Nicolás Maduro, con el despliegue del Plan Patria Segura, al cual dedicamos un tiempo para evaluar sus resultados positivos, que el ministro del Interior, Rodríguez Torres, seguirá comunicando al país. El presidente dio instrucciones que una vez que se culmine la etapa de los municipios priorizados, vayamos desde ya preparando el plan para desplegar Patria Segura en todo el territorio nacional durante el año 2013. Es decir, que para diciembre de este año debemos tener cubierta buena parte del territorio nacional con la presencia de este maravilloso Plan Patria Segura en el marco de la gran misión A Toda Vida Venezuela. Igualmente, el presidente de la República dio instrucciones al ministro de la Defensa, al ministro del Interior, para que le presentasen un plan y de la creación de cuerpos especializados para evitar las ocupaciones ilegales, tanto de viviendas precarias como de comercios informales, especialmente en parques nacionales como nuestro Guarayra Repano, en las entradas de las autopistas, en torno a las autopistas. En primer lugar, porque todas esas construcciones precarias atentan contra la seguridad y la vida de quienes se ven muchas veces obligados, pero también muchas veces impulsados por mafias que se han encargado de las invasiones y la transferencia de terreno, a poner en riesgo su vida habitando zonas que no son aptas para tal fin. Pero además de eso, poniendo en riesgo las infraestructuras de los puentes, de las autopistas, colapsando las entradas de las ciudades capitales como la ciudad capital de Caracas, y poniendo en riesgo la preservación de los parques nacionales, que son zonas especiales dedicadas a la preservación del ambiente. Ha dado instrucciones en el marco de la Constitución y del pleno respeto a los derechos humanos para, en un plan que debe arrancar de inmediato, paralizar el crecimiento de estas ocupaciones, especialmente en zonas de riesgo, zonas de seguridad, entornos e infraestructuras vitales para el sistema de transporte público y en los parques nacionales de nuestro país. También en el área militar hemos hecho una revisión del proyecto de las unidades productivas militares y de las zonas industriales militares, las zonas económicas especiales militares, para que nuestra Fuerza Armada se dote de sus propios instrumentos, enseres, insumos, la logística necesaria que debe tener una Fuerza Armada sea producida por nuestra propia Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hicimos una revisión también de los sistemas de armas y su mantenimiento que hemos adquirido
para que el apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana esté activo para la defensa de la soberanía nacional en cualquier circunstancia. También hicimos una revisión de los aspectos comunicacionales del sistema bolivariano de comunicación e información, cómo optimizarlo, cómo mejorarlo, cómo ampliar la capacidad de que nuestro pueblo pueda expresar sus opiniones, sus críticas, la autocrítica necesaria dentro de la revolución, y que nuestro sistema de medios debe ser el primer espacio para que nuestro pueblo pueda demandar, interpelar a su gobierno, pero siempre en el marco de la defensa de la estabilidad política y del proyecto revolucionario bolivariano que nos legó el comandante Hugo Chávez Frías. También hicimos una revisión a la misión Eficiencia Onada. Se han realizado ya 1.069 inspecciones en todo el país, con recomendaciones específicas para rectificar errores, para reimpulsar proyectos, para relanzar programas, como lo pidió el comandante Hugo Chávez y como está empeñado el presidente Nicolás Maduro en lograr la eficiencia Onada como forma de que nuestro pueblo cada día se sienta más contento, más feliz con el proyecto bolivariano, con el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro. Finalmente hicimos una revisión de lo que ha sido la agenda internacional del presidente Nicolás Maduro en el exterior, pero también las visitas que hemos recibido de importantes delegaciones como de Portugal, de Rusia, de China, que nos llevan a reafirmar que Venezuela sigue teniendo una posición respetada, querida, tanto en nuestro continente como en otros continentes del mundo, como lo demostró la gira a Mercosur, como lo demostró la reciente gira a dos países miembros de nuestra Alianza Bolivariana para nuestra América, el Ecuador y Bolivia, donde reafirmamos las banderas del socialismo, las banderas del bolivarianismo como única opción para un desarrollo armónico de todos nuestros pueblos, que se base en la complementariedad y no en el libre mercado que destruye las economías nacionales, que genera inestabilidad política y que excluye a los pueblos de derechos fundamentales como la educación gratuita, la salud gratuita y los derechos humanos fundamentales de los pueblos. Vamos a seguir en el área internacional impulsando una política destinada en nuestra América a una unión verdadera, basada en las necesidades y aspiraciones de los pueblos, donde la supremacía del ser humano esté por encima de la supremacía del libre comercio, del libre mercado. Nosotros seguiremos defendiendo el derecho de los pueblos a educarse gratuitamente, a tener salud, a tener vida, de nuestras economías, de nuestros pequeños, medianos e incluso grandes empresarios, a desarrollar todo su potencial económico productivo y no a ser aniquilados por las transnacionales que esperan que se acaben los estados para ocupar los espacios económicos que le pertenecen a los pueblos, que le pertenecen a los estados, que les pertenecen a los emprendedores de cada país. Bueno, son parte, un resumen de la agenda que hemos abordado con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, donde se tomaron decisiones administrativas, orientaciones políticas que nos dio el presidente Nicolás Maduro para continuar profundizando la revolución bolivariana y seguir estabilizando plenamente a nuestro país hacia la mayor suma de felicidad social para nuestro pueblo. Vicepresidente, quisiera aprovechar la oportunidad para ir al final, al análisis del panorama internacional. Durante el día de hoy, la oposición venezolana ha enviado a uno de sus emisarios, al gobernador de Miranda, a conversar en Colombia. Se estudió, se habló de este tema y también cómo afectaría esto el papel de Venezuela dentro de lo que ha sido los diálogos de paz en Colombia. Venezuela, pues por iniciativa del propio presidente Chávez, muy activo en ese tema. ¿Se tocó esta situación en esta reunión política el día de hoy? Sí, fue un tema que evaluamos. Necesario recordar todos los esfuerzos que durante 14 años hizo el comandante Hugo Chávez por tener las mejores relaciones con el gobierno de Colombia, cualquiera sea su signo, cualquiera sea su titular. Los denodados esfuerzos, apasionados esfuerzos del comandante presidente Hugo Chávez por la paz en Colombia. Nosotros pensábamos que aquel encuentro de Santa Marta, donde se reunieron el presidente Santos y el presidente Chávez, daba inicio a una etapa de respeto mutuo. Y así fue durante un tiempo, siguiendo aquella máxima que el propio presidente Santos repitió o dijo en aquella oportunidad y que luego el presidente Chávez repitió durante muchas veces.
no dejemos que nos saquen del carril, no dejemos que nos descarrilen. Y en esa etapa, en esa nueva etapa, se fue construyendo nuevamente una relación comercial, una relación económica. Se nos pidió ser facilitadores del proceso de paz y celebramos, el presidente Nicolás Maduro celebró desde allá, desde Cochabamba, con el presidente Evo Morales, el acuerdo alcanzado respecto al primer punto de la agenda de paz que llevan las partes en conflicto en Colombia. Nosotros no tenemos más que lamentar profundamente que el presidente Santos haya dado un paso que de manera dolorosa, debemos decirlo, nos va a llevar a un descarrilamiento de las buenas relaciones que teníamos. Es lamentable, porque tanto el presidente Chávez como el presidente Maduro han cuidado y cultivado esas relaciones. Pero lo más lamentable es que nuevamente se confirma que desde Bogotá hay una conspiración abierta contra la paz en Venezuela. Y de verdad que es lamentable para ambos pueblos que un pueblo y un gobierno como el venezolano, que está haciendo esfuerzos denodados para que la paz en Colombia se produzca, reciba como respuesta de las instituciones del Estado colombiano en Bogotá el aliento y el estímulo a quienes pretenden desestabilizar la paz en Venezuela. Es muy lamentable y tenemos que alertar a los pueblos. Tal vez sea el inicio de una nueva escalada desde Bogotá para minar las buenas relaciones entre Venezuela y Colombia, para afectar la estabilidad política de Venezuela. Pensábamos que era una etapa superada, pero el recibimiento hoy de una persona que desconoce las instituciones venezolanas, que convocó abiertamente a la violencia el día 15 de abril con el saldo lamentable de 11 muertos, es una muy mala señal y que de alguna manera devela lo que muchas veces repetimos y dijimos, que desde Bogotá había una conspiración contra Venezuela. No pensábamos o no queríamos creer que esa conspiración alcanzaba los más altos poderes del Estado colombiano, pero hoy se ha develado que tendremos que prepararnos, pueblo venezolano, y alertamos a los pueblos de la América Latina y Caribeña respecto a una nueva escalada de agresiones contra el pacífico pueblo venezolano, contra un gobierno que lo que ha hecho es los mayores esfuerzos por lograr la paz en nuestro hermano país, la paz para el pueblo colombiano. Bien, escuchábamos declaraciones del vicepresidente del Estado para el área política, Elías Aguamilano, luego de esta reunión de más de 4 horas con el presidente Nicolás Maduro. En este momento se desarrolla, estimados televidentes, el encuentro con el vicepresidente y los ministros que conforman el área económica. Nosotros vamos a seguir acá llevándoles información, como siempre, primero a través de la pantalla de Venezolana Televisión y a través del sistema bolivariano de comunicación e información. Volvemos al estudio.